Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta al canal de YouTube del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta en la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy me da mucho gusto presentarles a la doctora María del Carmen Farfán García. Ella es investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Conducta. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida, tal? Buenas días, tardes. Muy amable, muchas gracias. Le agradezco mucho la oportunidad de venir a platicar con nosotros. Gracias. Sobre todo porque vamos a platicar de un tema bastante actual, que es una de las investigaciones que usted está desarrollando, que es la autoeficacia del grupo de docentes a nivel universitario. Es un tema, como digo, muy, muy actual, está un poco incluso de moda, pero creo que hace falta tocarlo a fondo, cuáles son las características que tiene la labor cotidiana de los docentes a nivel universitario. ¿Por qué no nos platica un poquito cómo surgió esta investigación? ¿Dentro de qué planteamiento ustedes colocan la investigación? Ok, muy bien. Pues mira, nosotros trabajamos como cuerpo académico la línea de práctica docente. Tenemos a nuestro cargo fundamentalmente la maestría en práctica docente, que está dirigida a los docentes del nivel medio superior. La investigación es la consecuencia de lo que hemos venido trabajando. Primero nos centramos en las creencias docentes y ahora estamos en la autoeficacia docente, que tiene una relación sumamente estrecha. Y bueno, pues surge precisamente con los docentes del nivel universitario y en este caso particular del nivel medio superior, porque como se sabe, el docente es especialista en su disciplina, no tiene una formación pedagógica y entonces cuando vienen las reformas, las reestructuraciones curriculares, pensamos en el alumno, cómo va a aprender, qué es lo que esperamos, en el papel las modificaciones son bien, ¿no? Están bien acordes a las necesidades, pero no pensamos en el docente. Y el docente es un factor fundamental conjuntamente con el alumno para poder entender cuál es el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuál es su papel en el modelo educativo que está llevando para poder tener los resultados que se esperan con la implementación de los modelos educativos. Toca usted un punto bastante importante, creo yo, porque pues de repente tenemos profesionistas muy audaces en su disciplina, sin embargo, dentro del aula a veces falta esta capacitación sobre estrategias pedagógicas, que es creo lo que ustedes están abordando entonces. Exactamente. Mira, cuando uno es docente universitario, uno replica lo que aprendió, ¿no? Nuestro modelo de maestro. Y ese maestro igual no fue formado como docente. Entonces, estas estrategias pues vienen dándose en un modelo, ¿no? Pudiese llamarse el modelo tradicional. Ahora estamos en los modelos innovadores por competencias, que es una forma totalmente diferente. Si no la determina el docente de manera adecuada, su proceso de enseñanza pues no es acorde simple y sencillamente al modelo que se está llevando. Y es que en esta repetición de los modelos que dice usted, pues nosotros estamos viviendo un parteaguas. Hemos dejado ya de ver al maestro solamente como un dictador de conocimientos y me parece que la labor ya va más allá de ello, va más hacia representarle a los alumnos retos cognitivos. Y esto indudablemente pues traerá repercusiones en medio de su práctica. Así es. Así es. La visión que el propio docente tiene. Esto que tú mencionas es muy importante. La visión que yo tengo de mi práctica, ¿no? Como yo la conceptualizo, será como la lleve a cabo. Claro. Si yo considero que el alumno tiene que aprender de memoria, ¿no? Como muchos de lo que como se trabaja aprendimos en muchos, el modelo incluso anterior, claro, entonces así voy a conducir mi proceso. Pero ahora en los modelos por competencia, los modelos innovadores, tiene que hacerse el aprendizaje significativo para el alumno. ¿Y cómo se hace el aprendizaje significativo? Cuando yo como docente trabajo la información para desarrollar sus capacidades en un contexto que sea accesible para él, que lo pueda aplicar de manera inmediata y más en el nivel medio superior que tenemos tanta problemática. Entonces, si yo como docente trabajo en el contexto adecuado para el alumno, que es su contexto más cercano, familiar, social, etcétera, pues entonces el aprendizaje que él tenga será un aprendizaje significativo. ¿Por qué no nos aclara un poco más este término que también es, anda de boca en boca y muchas veces no sabemos? ¿Qué es el aprendizaje significativo realmente? ¿Cómo lo conceptúan ustedes dentro de la investigación? Y seguramente a nuestros seguidores del canal pues les será muy útil tener, si no una definición exacta, pues sí un bagaje más grande de cuál es el concepto. Ok, mira,
pocas palabras en el concepto que pudiéramos aplicar para el aprendizaje significativo es al que el alumno realmente le dé una práctica y una utilidad inmediata. Entonces, encuentra un significado para él, ¿no? Yo recuerdo que cuando aprendíamos, por ejemplo, las ecuaciones, ¿no? O sea, podías despejar y todo, pero no le veías la utilidad a tu contexto inmediato. Ahora, si tú rodeas esa información en relación a lo que hace el estudiante del nivel medio superior, saliendo va a ver la práctica a esa información que recibió y se convierte en algo significativo. No lo ve aislado. Nosotros que tenemos contacto en determinados momentos con problemas de orientación vocacional y todo ello, ese es mucho el argumento de los estudiantes de nivel medio superior, es que lo que estoy aprendiendo, ¿de qué me va a servir en un futuro, no? Y entonces no le pongo interés al estudio y entonces saco malas calificaciones o mi rendimiento académico se ve mermado. Por eso logro ligar lo abstracto de las clases con mi vida cotidiana, es un poquito llevar eso. Exactamente. En el nivel medio superior la problemática de deserción, de reprobación, es muy grande. Muy grande. El chico te puede decir hoy que sí va a regresar, que se dio de baja, ¿no? Y que sí va a regresar, pero no va a regresar, lo sabemos, las estadísticas no lo indican. Y entonces un poco el trabajar con el docente es esto, el que le acerque al estudiante la información que le pueda ser de utilidad para que pueda entender qué es cómo se mueve en su contexto las diferentes disciplinas, las diferentes áreas, y en el momento de elegir una carrera sepa exactamente a lo que va, porque luego también, ¿no?, llegan al nivel superior y esperaban alguna otra cosa. Sí, me llama la atención que ha manejado muchas veces la palabra contexto. Me parece que ahí está un punto fundamental, porque los programas educativos muchas veces son manejados a nivel global y se pierden las características particulares de pues el medio donde se está desarrollando tanto el alumno como el docente. Claro. ¿Ustedes han tomado en consideración este contexto? Claro, el contexto es fundamental, ¿no? Por ejemplo, en la evaluación que antes se utilizaba, que era PISA, ¿no? Te decían, por ejemplo, el metro, ¿no? Algún reactivo sobre el metro. El metro, para la gente que vivimos en las grandes ciudades, pues sabemos perfectamente qué es. Para una persona que viene de una comunidad rural, el metro puede ser una medida, ¿no? Entonces, hay que contextualizar, porque así les pedimos resultados, pero si no lo contextualizamos, si no le damos la información que el alumno requiere, entonces el alumno está perdido, ¿no? En esta idea de la aplicación del conocimiento. Bueno, pues al menos como planteamiento del problema, creo que es una investigación que da bastante para dónde estudiar. En cuanto a metodología, participantes, ¿cómo es que están desarrollando su investigación? Ok, en esta primera etapa nosotros lo que queremos hacer, o lo que estamos haciendo más bien, no es lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo es comparando la autoeficacia del docente de nuestros alumnos egresados de la maestría en práctica docente, que ya tienen una preparación diferente, con los docentes del nivel medio superior que no se han acercado a cursar la maestría, para ver cuál es su perspectiva, cuáles son sus creencias, sus acciones, ¿no?, y los propósitos o las intenciones que tienen en el momento de impartir su unidad de aprendizaje. Qué interesante, al final la práctica docente tiene mucho que ver con las expectativas, con las motivaciones incluso de por qué yo me voy a dedicar a la docencia. Y creo que debe de haber grandes diferencias entre quien lo está haciendo por vocación y quien lo está haciendo pues, como último recurso quizá. Sí, lo que estás mencionando es la problemática, la raíz, ¿no? Nosotros podemos llegar a la docencia universitaria por N situaciones, claro, ¿no? Desde que no tengo trabajo, y aunque sea unas clases, ¿no? Sí. Cuando es tan importante la educación, ¿no? Que voy a dar clase por vocación, porque quiero compartir a lo mejor mi experiencia laboral, la formación que yo tengo. Sí. Y eso repercute de manera directa y sumamente importante en el desempeño de nuestros alumnos, ¿no? Cuando tú tocas la motivación importante para el docente, ¿no? Vengo porque quiero ser partícipe del proceso, pero también la motivación del alumno. ¿Pero quién la va a lograr? Pues nosotros, ¿no? Motivándote, no hablándote de cosas que no conoces, que están en el aire, que no puedes bajar o relacionar con lo que tú estás viviendo como estudiante actualmente, ¿no?